Muy buenas a todos y bienvenidos a Existence Televisión. Estamos en la ronda número 32 de este tercer qualifier de Existence Academy. Ya sabéis, el torneo inaugural para buscar las jóvenes promesas españolas del Counter-Strike, los futuros. Amos y señores, el Counter-Strike, esperemos que vayan saliendo bastantes jugadores de aquí, esta iniciativa. Ya sabéis, no es la única. Iremos fichando otros jugadores, ya que tenemos diferentes ojeadores, investigando a ver quiénes son las nuevas promesas, por así decirlo, del Counter-Strike español. De momento, tenemos preparados aquí a las 7 y media este partido de GoBears contra Madmans. A ver, antes de que se me tiréis al cuello todos los que me digáis, es que estos ya les ha retransmitido y a mí no. A ver, es muy importante que chequeéis los vetos a la hora un poco antes, ya que retransmitiremos siempre los equipos que estén listos a la hora. Si no estáis listos a la hora, no sabemos si a lo mejor vais a hacer forfeit. No queremos anticipar a lo mejor a los espectadores aquí a un partido que no se pueda retransmitir. Por lo tanto, siempre daremos prioridad a los partidos que estén confirmados. ¿Vale? Ya sabemos que hemos retransmitido alguna vez a los chicos de GoBears. Acabamos de retransmitir, creo que ayer fue a los chicos de Madmans. Y lo sentimos mucho. Ya sabéis, cuando termine este partido veremos a ver los que están activos. Intentaremos castear los finales de los siguientes. De momento, creo que ya ha pasado la GoTV a mis compañeros. Me acompaña Alex Spirit. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cani. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu partido? Tú bien, también estás participando, ¿no? ¿Habéis ganado? Sí, hemos ganado. Estáis 10, a las 9, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuánto habéis ganado? 16-6. 16-6. Bueno, partido fácil, ¿no? Sí, hoy me he notado bastante más suelto que otros días, la verdad. Muy bien. Venía de estar con los chicos de Existence, así que bueno. ¿Cómo que con los chicos de Existence? Ah, ¿que has ido a verlos ahí, claro, a la SL? Fui a la SL a verles. Ah, ya has captado Lime, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues voy a dar el ready para que los administradores... queden al partido lo antes posible. Y me preguntan, ¿por qué no los de VT? Pues no lo sé, pues seguramente no me han dado la información. A lo mejor el rival de VT pues no estaba preparado. Era uno de los partidos que teníamos previstos. Es lo que os digo. No solamente hace falta que esté un equipo, sino que estén los dos. O sea, si los dos están listos y me dicen que los dos están preparados en el TeamSpeak vetando y que todo correcto, pues entonces nosotros podemos garantizar la retransmisión. Si me dicen que no contestan un equipo u otro, pues mal vamos. De momento, GoBears, que nos había demostrado un nivel bastante alto en otros qualifiers, ¿no? ¿Tú los conoces, Spirit? ¿Alex? Vale. Sí, perdona, tenía el micro muteado que me habían llamado. Sí, a GoBears, de hecho, nos enfrentamos en el último qualifier y no lo hacen bastante, o sea, no lo hacen nada mal los chicos. Les conseguimos ganar, pero apurado, demostraron, ¿eh? Demostraron que tienen nivel. Oye, ¿sabéis cambiar el nombre? Sí, es que ha habido problemillas en los equipos y bueno, con los jugadores. Y cada uno por su lado. ¿En serio? ¿Habéis hecho disband o qué? algo así, más que disband ha habido peine. ¿Y ahora cómo es vuestro nombre? Seguimos tres del primer equipo. ¿Sí? Y uno de ellos no podía jugar, que es Jota, por tema de trabajo, y Beto pues está participando con otro equipo. Vaya. A ver, para la gente que nos esté escuchando, Alex Spirit había jugado en los dos primeros qualifiers como los Bonobos Team. Así es. ¿Y ahora cómo os llamáis? Insert Name Here. Ah, el Insert Name Here. Vale. Ok. ¿Y el integrante que se ha ido a otro equipo, en qué equipo se ha ido? Está en la parte de arriba de Bracket, es el primer equipo, pero no me sé el nombre. Okay, ahora mismo, no sabría decirte. Es que no sé por qué, pero los nombres me llaman la atención. Si veo que el nombre tiene flow, tiene gancho, como que... como que luego juega, no sé, juegan bien. Los juegos, los nombres así más improvisados son de mixtos más mix, ¿no? Sí, nosotros no sabíamos qué nombre poner y dijimos, pues inserte nombre aquí y luego dijimos, vamos a ponerlo en inglés mejor. Ya. No, los nombres trolls de equipos suelen ser de equipos que luego dan guerra. Bueno, de momento, esperando que entren los integrantes de los chicos de GoBears y los chicos de Madman. Eh...
¿Me dice Nico? Ah, Nico, pensaba que me estabas diciendo algo importante. Nico troleándome. Nico, para que sabéis, es el cabrón del realizador. Ah, vale. ¿El equipo es en creatividad? ¿En serio se llama así? No, ¿cómo se llama el equipo? ¿Equipo sin creatividad? ¿Así? Sí, ¿en serio? Sin creatividad. ¿Completo? Sí, lo estaba buscando ahora. Claro, yo pensaba que... O sea, que Nico me estaba diciendo equipo sin creatividad. Como una definición, ¿sabes? Como diciendo, sí. Joder, menuda mierda de nombre que se pone en la peña. Y no, resulta que es que el equipo... Estamos buscando el nombre, se llama así. Equipo sin creatividad. Vale, pues... Equipo, un nombre troll también. Bueno, me están diciendo... Bueno, te están mandando saludos, por el chat, Spirit. Así no tengo todavía el chat puesto. El Silent Java. Qué grande Java. ¿Amigo tuyo? Sí, bueno, me llevo bien con él. Jugamos de vez en cuando Faceit. Es una gran persona. Dame un segundo, me pongo el chat del stream también. Vamos a ver, porque los chicos de Mad Max ya están todos en el servidor. Tenemos a Bullet, a Jackie, Rowan, a XD, no sé quién será, y Bubbles. Bubbles, que ya demostró tener un nivel bastante alto con el AWP. No recuerdo el XD, ¿quién será el XD? Creo que lo casteamos ayer. Ay, la memoria de pez. Pero bueno, de momento GoBears que están teniendo problemas a la hora de entrar en el servidor, porque en vez de entrar están saliendo. No sé qué está pasando. ¿Eh? Estarán teniendo problemas, supongo. Igual se les ha olvidado entrar con el anticheto. A mí me pasó la semana pasada. Es verdad. Estamos jugando en este torneo con el anticheto, que, bueno, el más común, ¿no? El más... El sí, que se puede descargar desde Steam. ¡Ah! Además. ¡Es el Mognat! Hostia, pues prefiero XD, ¿eh? Más y joder, porque ayer cuando estaba yo ahí casteando, digo, el Mognat, o sea, parece, la pronunciación parece que te vayas a trangular. A estrangular, perdón. A atragantar. Joder. El problema de GoBears eran los ratos. Que les venían mal. Y bueno, ¿quién tú que los has estado casteando, Cani? Ya, ¿con quién vas? Vamos chungo, a empezar. Es chungo, porque... A ver, yo creo... Creo que va a ganar Mad Max. O sea, Mad Max. No sé por qué. Tengo esa intuición. Pero sé que va a ser un partido muy difícil. Que va a ser un partido muy igualado. Yo, desde mi punto de vista, ya he visto jugar a GoBears y de Madman solo he visto jugar a Jackie, contra el que nos enfrentamos en segunda ronda del primer qualifier, que estaba con otro equipo. ¿Y qué? ¿Tú qué dices? Al resto no los conozco, así que... No sabría decir, pero así de primeras diría GoBears. Ok, pues yo voy con Madman. Bueno, no es que vaya, es que creo que va a ganar Madman. ¿Y tú crees que va a ganar GoBears? Que es lo que te digo, a mí GoBears me caen... No sé, me cayeron muy bien. De verdad, me gustó mucho cómo jugaron. Juegan como equipo, como debería ser. Juegan juntos, intentando no... Es que Bubbles... No cometer ningún fallo. Uf, hay un par de jugadores de Mad Max que tela, ¿eh? Tela telita. El Game Sense que tienen. Bubbles uno de ellos, ya verás. De momento, parece que va a empezar el partido... Los jugadores acaban de poner el ready. Y esto sí... No pasa nada. Uy, qué raro, ¿no? Había una cuenta atrás y pensaba que empezaba ya la ronda de mullos. No, está terminando el warm-up. Simplemente. Ahora. La cuenta atrás. Para empezar esta ronda de mullos, ya sabéis, lado CT. Estamos en el mapa caché. ¿Tú cómo lo ves? Mapa caché que depende del equipo atacando, se suele sacar muchas, muchas rondas. Sí, depende del equipo. A la hora de atacar se puede hacer bien. Lo importante es intentar tener control de medio y de ahí ya intentar hacer bajas poco a poco. Caché es un mapa en el que no te puedes precipitar, porque si fallas y te quedas en inferioridad numérica vas a ir mucho peor, ya que es un mapa en el que se puede defender muy fácil los puntos con dos personas metidas en cada punto. Cuidado, fíjate.
Muy tocados ahora mismo los chicos de GoBears. Se queda solamente Spoken contra uno. ¡Oh! XDesk contra Spoken. Uno para uno. A un toque, a una mullada. Vamos a ver. Se precipita y es GoBears el que se lleva al lado CD. Le ha pegado la baiteada, ¿eh? La de ven, ven, ven. Pasito para atrás. Totalmente vendido después de haber fallado esa cuchillada. XD. Era el jugador como era. Mohnad. Mohnad o algo así. Mohnad. Nombre de procedencia árabe. Como mínimo. Pues sí. La verdad es que le ha hecho ahí bien el chiqui chiqui, se podría decir, ¿no? Ha hecho un poco el bailecito, sí. El chiqui chiqui del Robocop. El Metesacker. Bueno, esperando para que le den al ready y empezar esta ronda de pipas. Ya sabéis, ronda de pipas. Importante. Para intentar llevarse las primeras rondas. Sí, aunque ahí últimamente está. Lo que se está viendo es que por mucho que metas la ronda pipas, si no sabes plantear bien la segunda ronda... Es lo que te iba a decir, digo, últimamente lo determinante es la segunda, no la primera. Sí. Porque la segunda, la forzada, uf, es que chaleco y Tech Nines y a ver quién para eso. Si no, la es Eagles, ¿no? O sea, si una de dos, o vas rápido y fuerte con las Tech Nines intentando imprimir velocidad, o vas intentando piquear con las Eagles y metiendo mochas, da igual que tengas un bazooka, un AK, una WP, que con la Eagle de cualquier lado, para el suelo. Incluso con una P250. Hombre, pero eso ya a corta distancia. Exacto. No es lo mismo piquearle en medio. ¡Ojo! ¡Bubbles! Que acabamos de ver aquí, bueno, ni lo hemos visto, una doble de los dos jugadores de CT que intentaban pusear por la zona de B para coger información. Y Mig, fíjate, Bubbles, el jugador que yo te estaba diciendo que era un destrozo, que se acaba de limpiar él solito la bomba de B. Y ahora, fíjate, le hacen la pinza. Y queda totalmente solo Rafa con esta USP entre dos tierras, entre dos aguas. Está viendo que hay un jugador en coche y los demás metidos en el punto de B. Jackie, que sale para apoyar a su compañero. Y lo pilla totalmente vendido a Rafa, el pobre que estaba detrás de la caja, diciendo, por favor, no me matéis. Y al final no le han hecho ni caso. Madman se lleva la primera ronda de pipas con una jugada impresionante de Bubbles. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que me ha parecido mal el puseo por parte de... De GoBears, porque han ido de uno en uno, no han asomado los dos a la vez, lo que le ha permitido a Bubbles hacerse las dos bajas. Llevaba P250 que le habían tirado los compañeros y chaleco, por lo cual tenía más aguante y podía hacer lo que quisiera. Claro, pero eso no lo sabes. Muchas veces el puseo en ronda de pipas por parte de B es para coger información. Si sabes que no están en B, ya comes medio y te la juegas a hacer la pinza en main. Creo que es lo que estaban intentando hacer y no les ha salido bien porque Bubbles ha hecho el destrozo. Y ahora cuidadito en la forzada. Hotchmeister, el único que no ha comprado chaleco, deduzco, corrígeme, Spirit, a lo mejor es el AWP del equipo, ¿no? Podría ser. Mira, Bubbles, sí. A través del humo intentando ver esa esquinita un poco de pierna, ya ha intuido dónde estaría el jugador. De momento se lleva otra vez la baja para abrir la bomba de B. Queda Spoken con la Eagle intentando pillar información. De momento parece que han rotado porque están entrando muy fuerte en la bomba de A. Ahora lo único que les queda a GoBears es intentar hacer un retake o incluso ir a guardar los chalecos y las pistolas. Uy, Froyen. Se la acaban de pegar a través del humo en la zona de main. Avanzando los chicos de GoBears en manada. Esa flash va a hacer mucho daño. Y la posición de XD con la MP7 destrozando a los jugadores que intentaban avanzar. Se va a llevar la triple. Ahí está, 4K. Después de esta triple que acabamos de ver de XD, el jugador árabe, o al menos de nombre árabe, que nos ha facilitado el asunto poniendo XD. Sí, la verdad es que sí, lo ha puesto muchísimo más fácil para no atragantarnos. Y me ha sorprendido que no comprobase en esa esquina. Los jugadores de GoBears han entrado los tres a ciegas, ninguno, ni siquiera han saltado para mirar si había algún jugador arriba. Y ha sido extraño. Normalmente se suele comprobar porque es una esquina bastante típica en la que se coloca después de plantar. Vamos a ver.
Bull Echo. Y es Bubbles otra vez el que tiene la responsabilidad de parar el rusillito por la parte de CT. Esta vez va a ser más conservador. La piña para intentar destrozar a los que van sin chaleco, pero no hace absolutamente nada. Se queda Rafa, 52 de vida. La Zartan, intentando avanzar, creando ángulos. Bubbles muy conservador. Esta vez parece que se atreve más con la P250 que con la UMP45, ¿eh? Ya, Spoken. Que va a tener aquí la fiesta de Blast en la zona de medio. De momento. Sacando varita, varita, buscando cascos. ¡Ojo! Xbox Mexter con la Eagle. Encontrando una de las cabezas justamente del jugador más peligroso desde mi punto de vista de los chicos de Madmans. No pueden hacer nada con... Uy, se le acaban de las balas a Kaiser. Voy a decir que no podían hacer nada con esa MP45 entrando por la bomba de B. Perdón, por la bomba de A. Se transforma esto en un 4 contra 3. Bomba plantada. Controlando el retake con las USPs, la verdad es que lo tienen muy, muy difícil, fíjate. Easy peasy para ellos intentar limpiar a los pobres CTs que están intentando hacer el retake. Sí, Kaiser lo único que va a intentar es quitar arma ahora mismo. Y comentabas antes que Xbox Meister no había comprado para comprar OVP, pero esta ronda ha vuelto a comprar Desert Eagle. Sí. Así que no he entendido muy bien la compra, la verdad. No sé. Yo tampoco la he entendido muy bien. Ya que normalmente, o sea, se suele forzar chaleco y pipa. O sea, se la ha jugado, digamos, a lo mejor es el jugador que más aim tiene con la Eagle. Y seguramente intentado... para WP le da. La cosa es que no va a tener chaleco. Pero vemos que no va a comprar, sí. Tiene M4. Pues de momento, esta es la ronda número 4 donde todo el mundo compra Madmans, que se lleva las 3 primeras. Vamos a ver si los chicos de GoBias pueden reaccionar un poquito en el lado CT. De momento, el lado Terror está siendo un poco... Bueno, el partido tenso. Se podría decir que acaba de empezar. Sí. ¿Tienen esta es la armas? Ronda. Sí. Esta ronda va a decidir bastante. Aunque al menos los chicos de Madmans han demostrado tener agresividad y sobre todo aim a la hora de afrontar los uno contra unos contra los chicos de GoBears. Sí, sobre todo Bubbles. Sí, y van un poco atrás en cuestión económica, digámoslo así, los chicos de GoBears. Por lo tanto, ahora... la ronda importante. Ahora es donde se va a demostrar más o menos las intenciones que tienen cada uno de los equipos a la hora de afrontar este partido. Tartan muy avanzado en zona de caja. Supongo que esperando algún pasito, alguna información. Su compañero. La flash preparada en la mano. Para intentar hacer el destrozo por si acaso están pusheando por zona EB. No es el caso porque fíjate que la bomba poco a poco se está... moviendo hacia la zona de main y parece que van a hacer una pinza desde medio main, ¿no? Sí, eso parece. Va a ir un jugador por calle, va a intentar pillar desprevenido mientras sus compañeros vayan entrando por main. Ahí está. Ahí está. Van a entrar con los molotov a toro, a punto, a terceras, a triples. Van limpiando poco a poco los chicos de Madmans. Y ronda que se le ha complicado muchísimo. A los chicos de GoBears, que se están viendo desbordados ahora mismo por el ataque de los chicos de Madmans. Va a tener que guardar, Sí, va a tener que guardar. He visto ahí un pequeño fallo de comunicación. Porque Jackie ha entrado por calle y ha matado al jugador de punto. Y el jugador que estaba en toro, a pesar de haber muerto su compañero en punto, no ha recibido la información de dónde había muerto. Y le dio la espalda al de calle. Así que igual no se están comunicando muy bien ahora mismo los jugadores de GoBears. Puede ser. Mira, al final le limpian a Zartan, que estaba en medio del Spawn Terror. Spawn CT. Y de momento vemos el 0-4 y no ha muerto nadie de Madman. GoBears que tiene que reaccionar, si no en el lado CT va a tener muchos problemas, sobre todo en la economía, ¿no? Que se hace esa pequeña bola de nieve. En el que no sales de una forzada y te metes en una eco y vuelves a tener una forzada y al final no compras nunca bien. Agresiva por la zona de B. ¡Oh! Cuidado Rafa, que acaba de hacer bastante daño con esa Fight 7. ¡Oh, cruzado! Y ahora tienes que parar. Los chicos... ¡Oh, vaya manguera de XD! ¡Vaya triple! Para poner una situación de 1 contra 3. Nada, en un suspiro. ¡Pua! ¡Toma! ¡Pa'l suelo! Me regalas la AK. Vamos a ver, porque no tiene chaleco. Bubbles con el AWP pillando el ángulo para que no salga de la zona de damas. A uno de vida está XD.
Te da igual porque Bubbles, lo dicho, tenía bien pillado ese pixel. No tenía ninguna escapatoria ahora mismo, Kaiser. No tenía ninguna, ha decidido intentar guardar el arma. Cierto es que si se la llega a pegar a Bubbles, podría haber intentado hacerse la ronda. Sí, así, ahí está uno XD, de vida. XD me ha sorprendido con ese spray transfer que ha hecho. Y cuidado con Zartan, que ha decidido coger la VP ya. Ha cabreado Zartan. Le ha dicho, Bubbles, a ver, ¿tú de qué vas? A ver, primo, explícame de qué vas. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, que se van a encontrar y se encuentran, es Jackie. Sabe que hay otro, va a tirar la piña para intentar hacerle daño. No lo vemos, porque está Zartan controlando la zona de B, donde más daño les han hecho. Y han dicho, a ver, chicos, dejadme la WP e iros a medio ya y dejarme a mi B solito, que me las apaño. Vamos, la mar de bien. De momento, 3 contra 5. Perdón, 3 contra 4. Ha caído Kaiser. Veíamos ese pusheo por la zona de boosting. Reagrupándose ahora mismo. ¡Oh! Lo decías, lo mira. Sí, antes lo dices. Antes cae muerto. Xbox Meister. Consiguiendo la baja de Bullet. Esa flash para limpiar. Ah, pero ya aquí se va al lado contrario. Uy, vaya bala. Le acaba de soltar a Zartan, eh. Hay que tener cuidado con Jackie. Ya lo veo, tiene... ya. Sí, se la puede hacer. Es un jugador que puede mantener la mente fría en situaciones así. Está muy tocado, a 53 de vida. A mitad de vida. Tiene, bueno, a uno le puedo... A uno o dos se puede llevar. Vamos a ver si no tanquea mucho daño. De momento, bomba plantada. Spoken que tira esa piña rebotada. No le hace absolutamente nada. No están cabezas. Vienen, tanto por izquierda como por derecha. Lo tiene muy difícil. No tiene muy difícil. Imposible ahora mismo para defender esta bomba. Jackie, que no podía conectar la manguera contra Xbox Meister. De momento, la primera ronda que vemos marcar a GoBears, que está haciendo tiempo a la hora de defusar para recoger, supongo y deduzco, la AWP que han perdido en la zona de medio. Sí, la AWP de Zartan, que la verdad es que lo ha hecho bastante bien en esta ronda. Y lo que estamos viendo es que están jugando con doble AWP. Con doble AWP. Supondré que jugarán 1-3-1 a partir de ahora. Que sería lo más lógico. Así que en la zona de en medio no deberían tener tanta facilidad de tomar la Madmans. Pero todo depende de cómo lo haga GoBears. Vamos a ver, porque GoBears ahora ha sorprendido sobre todo mucho, creo que por el puseo de Zartan, como bien decías. Y ahora tira de doble AWP. Vamos a ver, Rafa, dónde se coloca. En A. Van a adoptar doble AWP, uno en A, otro en B. La zona de NBK. Y ahora Bubbles. Lo vemos mucho utilizar esta típica cobertura para que no pusheen por la zona de B. Típico pusheito que digo yo siempre, que a mí me gusta mucho hacerlo en caché. El pusheo en B, porque si te haces una baja, pillas totalmente mucha información de mapa y reduces las opciones, porque ya sabes 100% que va a ser o medio o A. Y a partir de ahí les haces el sándwich, ¿no? El lado, digamos, de terror se reduce muchísimo. Lo que pasa que Bubbles no va a dejar que eso pase, porque en los primeros instantes del mapa siempre cubre con el AWP los pusheitos. Ahora fíjate que está intentando piquear la zona de medio. Vuelve, parece, a la zona de B. Vamos a ver, porque caen los humos. Van a ganar la zona de medio, no pueden. Es Kaiser. Spoken el que se hace. A doble entre ellos dos y deja muy tocado a Bullet. Zartan, esta vez no puede parar. Y que lo hace en la segunda instancia. Segundo tiro. Tiene el control de C4. Habrá caleado a sus compañeros. Ese fuego es bastante bueno. ¡Ay! Acaba de fallar ese tiro. No falla en el segundo. Esta vez no lo vemos tan preciso, pero al menos el segundo tiro es preciso. Cuidado, Spoken. Acaba de localizar a uno de los rivales. Es Bubbles el que sigue con vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Te acaban de ver los pies! Es muy difícil conseguir esa baja. X de Spock tenía todas las de ganar. Siempre la altura no te da la ventaja. Sí, la altura te permite ver al rival un poquito antes, saber dónde está y simplemente estar preparado para cuando te asome.
Y hemos vuelto a ver a Zartan bien, aunque ha fallado los primeros tiros, ha demostrado, o sea, ha demostrado que no hay segundas oportunidades contra él. ¡Cuidado, Rafa! Perdona que te interrumpa, pero lo acabamos de ver, es Rafa el que venía con todo con el AWP, se consigue una, se consigue dos. Cuidadito, acaban de parar el ruseo en la zona de main, obligando a los jugadores de Bad Bands a tirar para atrás. Y ahora, buena defensa de GoBears. Justamente, Rafa ha hecho el piqueo perfecto, se ha llevado la doble. Situación de 3 para 5. No se ha hecho pinchito de milagro. Vemos a Bully que se ha quedado a 14 de vida. ¿Verdad? Bueno, eso de 14... es un decir, porque está Spoken haciendo perfecto las ráfagas necesarias para hacerse esa triple. Y parecía, vamos, o sea, un juego de niños del rollo de, vale, te mato a ti, y luego el último en boosting, ¿a que sí? Pues venga, todos contentos y pa' casa. 3 a 5 el marcador, GoBears que parece que está despertando. Alex. Sí, GoBears por fin, yo creo que tenían los monitores apagados. Les ha pillado un poco fríos, a lo mejor no se esperaban un nivel tan intenso de los chicos de Madmans en las primeras rondas. Y ahora ya saben contra quién se enfrentan, y lo dicho, estamos viendo un partido muy, muy, muy interesante, bastante igualado. De momento 3 a 5 en el resultado. Intentando remontar los chicos de GoBears. A ver. Tienen que forzar. Y a mí las Tech Knights me dan mucho miedo, ¿eh? A mí me dan más miedo que un AK. ¡Oh! 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 ¡Spoken! Que le han dejado la cara del revés. Cuidadito, que viene su compañero para hacer los try kills. Se encuentran con Jackie, la Tech Knight. Una máquina de coser. Solamente se oye que taca, 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 taca. Es que hace mucho daño, mucho, mucho, mucho daño. Y ahí vemos a los jugadores. No, no he dicho nada, digo. Iba a decir que se estaban colando y ha llegado Rafa. ¿Ibas a decir qué? Que se estaban colando por A. Ya. Y ha llegado Rafa y me ha callado. Rafa te ha dicho, colarse aquí no se cola nadie. Atención, que estaba leyendo a Zarprip92. Habla con la administración. Tenéis una hoja de partido en el TGX, en los partidos tenéis una hoja de partido donde tenéis podéis tener la opción de hablar con los árbitros, que son los que os ocupan de este tipo de acciones. ¿Vale? O sea, utilizar la página web y la hoja de partido para intentar hacer cualquier ticket para el support de los árbitros. Royeu. Intentando buscar la cabecita de algún despistado CT que intente bustearse. De momento 4-5 en el marcador. Lo que decíamos, está igualando bastante este partido. Esta ronda, yo creo que desde que han pillado la doble AWP, Rafa y Zartan, la verdad es que están haciendo un partidazo. A partir de ahí ya los chicos de Madman no lo tienen tan claro. Ya no saben por dónde ir. Ahora mismo están con una defensa un poco más sólida. Tienen confianza en sus jugadores con la WP. Y simplemente se están centrando en cubrir los huecos que ellos dejan. En promedio, Spoken. Le ha dado, ¿eh? Spoken. Le ha dado casco. Le ha dado casco a XD. Cuidado con Xbox. Ha sonado casco también a Bully. Y los dejan muy tocados a 6 y a 17 de vida respectivamente, Bullet y XD. Todo cascos, ¿eh? Toma, viene Bubbles. Para darte la sorpresa que nunca esperarías. Rafa se la devuelve. Qué partidazo de Rafa. Atención, XD, muy tocado le hacen la triple. La triple no de 3 bajas, sino la triple de Kobe Bryant, ¿sabes? Sí. Y bastante tocados los jugadores de Madmans, pero consiguen solucionar la ronda. Ya que se consiguió colar por conector y acabó con los dos jugadores de CT. Ronda loca la que acabamos de ver ahora mismo, donde se vuelven a imponer los chicos de Madmans. Haciendo una oleada de rondas, tanto de un lado como de otro. Veíamos que empezaba el partido dominando los chicos de Madmans. 4 rondas seguidas. 4 rondas le devolvía los chicos de GoBears. Esto es como un toma y daca. Y es como decía esto al principio, va a ser un partido bastante igualado. Y de Kaiser, momento lo está siendo. Con esa piña que no le hacen nada, absolutamente nada, Froyeu. La magia de las piñas del CSGO, te puede caer lejos y hacerte daño.
O caerte cerca y no hacerte nada. Limpiando zona de conector. ¿Y qué razón tienes con lo de las piñas? Está más bugueado eso. A veces te la tiran al pecho. Rebota. Queda en una esquinita de algún píxel y te quita 10. Luego te cae como... Que ves que te cae como a 2 metros atrás y te quita 40. Pero bueno, de momento... XD, el encargado de limpiar la zona de NBK, lo hace. Era Rafael que estaba en esa zona un poco despistado. Xbox Meister, el que tenía la responsabilidad de parar ese rusheito. Y parece que no ha podido. Van a guardar. O Bubbles. Va a hacer la baja. ¿Quién la hace? Era Zartan, pero muy atento. Project para hacer el retake. Ay, el retake, el refrac. Y queda Kaiser totalmente solo. 1 contra 3. No se lo hace ni de coña. No, lo tiene muy difícil. Sabe además, dónde tiene a 2 de los rivales, pero no sabe dónde está el tercero. Claro. Además, ese Molotov acaba de ser... Vamos. Se acaba de sentenciar el tiempo. Y acaba de hacer lo mejor que podía hacer. Irse para atrás, guardar arma. Y por si acaso intentar quitar alguna. Mira lo que dicen por el chat, dice, ayer en la PGL no recuerdo a quién le cayó una piña en los pies y le quitó 9. ¡Pua! Pues lo dicho. De momento, Batmans, que parece que vuelven a encontrar el feeling a la hora de atacar este mapa, vuelve a encontrar la manera de superar esa doble AWP y sorprender a los chicos de GoBears. Y ahora son los chicos de GoBears los que tienen que ir pensando cómo parar otra vez el ataque de los chicos de Batmans. Está siendo eso, un toma y daca. A los chicos de GoBears lo que les está costando es ver el estilo de juego que tiene Madmans. Según consiguen averiguar más o menos cómo están jugando las siguientes rondas, pues obviamente les consiguen parar hasta que los jugadores cambian de estrategia. Y la verdad es que lo están haciendo bastante bien, aunque les está costando bastante leer el juego. ¡Uf! La que te acaba de meter Zartan. Eso sí, está Bubbles para hacer el rekill. Muy atento con el refrac. Bubbles y poniendo esta situación en un 4 contra 4. Qué bueno Zartan, ¿eh? Entre Zartan y Rafa, la verdad es que se están haciendo un partidazo. Mira dónde está Xbox Meister. Intentando sorprender. Tal como un portero de discoteca. Spoken, que va a recuperar el arma. Lo hace. Muy buena ahora. Viene el humo para tirar para atrás. Y acaba de recuperar una AK-47 que puede ser bastante valiosa. Mira si lo es, que se hace la doble. Uy, al final uno solo. Parecía que iba a conseguir la doble. De momento ha sido bastante conservador. Es Bubbles, el que con el AWP acaba de cargar a Kaiser y pone esta situación en un 1 contra 2. Spoken totalmente vendido al... Vamos. A placer, Bubbles acaba de hacer esta baja. Bueno, han conseguido quitar 2 armas los jugadores de... ¿2 o 3? Tres armas, sí, cierto. Estaba mirando la economía. Han conseguido quitar 3 armas en una ronda que era eco. Y yo creo que les ha ido bastante bien. Ahora solo tienen que plantear la defensa, pero ojo con Jackie. Jackie con esa manguera un poco imprecisa, pero ha pillado a Kaiser totalmente distraído. Tenía todo el tiempo del mundo. Atención a Bubbles, que le acaban de dar de Walvan. Le dejan a 35. Y Bubbles creo que también la ha dado, ¿eh? No, no la ha dado. No. Siento. Era Freyew, el que estaba tocado a 29, me ha confundido, pero es su compañero. De momento Jack intentando hacer daño por la zona de corta. Bubbles cubriéndole las espaldas para que no le salga nadie en la zona de conector. ¡Y ojo! Que te acaban de dejar a 12 de vida. Spoken muy tocado, se tiene que tirar para atrás. De momento el control de medio lo tienen los chicos de Madmans. Jugando bastante conservadores los chicos de GoBears, metidos en el punto. Solamente uno en B, los demás en A. Y uno rotando. Vamos a ver si al final se va... Hacia B, que parece ser que sí, que va a coger cielo. O al menos está en CT. Pero venden totalmente medio, ¿eh? Y han decidido no arriesgarse en medio ahora mismo. Porque tampoco les renta. Bien, Meister. No nos ponen la... Uy, cuidado, acaba de recibir mucho daño. 26 de vida. Pero nos ponen a Zartan. Empieza a hacer su espectáculo, sus tiritos. Pero viene Bubbles, que también es muy bueno. Atención, XD, que a través del humo acaba de matar al jugador que intentaba... También tirar de a través del humo, intentar matar a los que venían al punto de B. Y al final la ha llevado XD. 3 para 2.
Bueno, sí hemos visto que Spoken ha dejado a 8 de vida pues, por el humo. Sí, pero es que ha venido XD y le ha dicho, toma, eso por disparar a través del humo. Que yo también, también sé disparar. Y tiene pinta de que va a ser ya esto un 9-4. Y por la economía van a ir bastante forzados los jugadores de Gobias en la siguiente ronda. Pero cuidadito, que mapa caché, ya sabes que no se puede decantar en CT. Porque yo es lo que te digo, yo he visto muchos, muchos equipos que suelen atacar mejor que defender. Sí, yo, por ejemplo, se me da muchísimo mejor atacar que defender en la mayoría de los mapas y caché es uno de ellos. Y vemos pausa un poco tarde por parte de GoBears. Yo hubiese hecho esta pausa hace tres rondas. Dos o tres rondas, te iba a decir, sí. De momento, bueno, más vale tarde que nunca, porque si no la actitud del partido también es bastante importante recuperar. Si los nervios están un poco a flor de piel, las comunicaciones son tardías o malas, o los nervios te hacen a lo mejor comunicarte mal. Bueno, sí, bien la pausa, estarán hablando, esta ronda seguramente hagan eco y pongan un arma en cada punto, con Rafa en A. Y seguramente Xbox en B consigan defender. Yo creo que con que saquen una ronda más y ganen pistolas, todavía se mantienen en el partido. Pero como pierdan estas dos y pierdan pistolas, se les va a ir el partido de las manos. Por completo. Pues sí. Así que todo depende de lo que hagan estas dos rondas. Van a forzar. Han forzado a medias. Suck my dick. Shut up. Tienen chaleco, pistolas, se han quedado en 2K alrededor. Y les va a dar la economía para comprar en la siguiente ronda, en caso de que pierdan. Que yo espero que no, ya que he apostado por ellos. Pues sí, de momento te estoy ganando la apuesta, Sí. Estoy muy malo apostando. Yo también, a mí, mírame, tengo un icono y todo de Canigafe. Pero, con este tipo de cosas se demuestra que es todo un bulo. Cuidado, Bubbles. Esa Flash intentando ganar la zona de medio. Se va a encontrar con muchas personas rusheando. No hay nadie en conector, Bubbles, los tienes cerca, los tienes muy muy cerca. Se te están bosteando en la cara. Tu director nos quita justamente esa acción y nos la pone justo en el momento que Bubbles le acaba de romper el pecho a Zartan. Y aquí, lo propio, con los dos jugadores que estaban tanto derecha e izquierda en la zona de medio. Y esto... esto, la verdad, es que pone muy, muy difícil a los chicos de GoBears para llevarse esta última rondita y... no sé, si pierde luego pipas, está jodidos. Aunque Spox está bien colocado, aunque no se consigue llevar a más de uno. Y Rafa, pues... si hubiera hecho una doble aún. Ni siquiera con una doble, recuperar punto con una WP es casi imposible, a no ser que sea Soccer. La verdad es que Soccer sí, se lo puede hacer. En caso de no tener... un nivel de AVP y unos reflejos inhumanos, recuperar punto con una WP con los rivales colocados es casi imposible. Y la mejor opción en este caso es guardar. Es lo que está haciendo para optar a la última ronda. Te va a sorprender, ¿no? Porque una WP te puede hacer el partido. Bueno, perdón, el partido, la ronda quiero decir. Aunque los demás vayan a full eco, cosa que no, porque tienen dinero de sobras para comprar. Vamos a ver las utilidades. Sí, van bien, van bien. Van bien de utilidad y vuelven a la WWP. Aunque solo tienen dos kits y como los pierdan por la zona central del mapa... tendrán que actuar rápido en caso de que les planten. Fíjate, Bubbles, siempre hace lo mismo. Los primeros 20-30 segundos se queda esperando el rusheito de B. Cambiando un poco las posiciones.
Bullet intentando molestar la zona de puerta. A ver si alguno se atreve a rushearlo. Ya le ha ganado Zartan muchas veces el uno contra uno a Bubbles, Hemos visto que Bubbles, a pesar de ser el AWP, yo le estoy viendo más como jugador de rifle. Tiene bastante aim. Tiene lo que hay que tener para hacer de entry fragger. Esa sangre fría. Y... si me permites hablar más, los cojones, de entrar rápido. Sí, tú puedes decir lo que quieras. Pero cuidadito, que hablando de cojones, los que van a tirar ahora mismo para entrar en la bomba de A, de todo, humos, flashes, molotov. Atención, Froyuen, que a través de la puerta acaba de hacer el destrozo. Viene Exploitmeister para hacer las defensas y están muy tocados. Bullet a 3 de vida, Froyuen a 22, están en una varita. Y esto lo van a tener chungo, chungo, no lo siguiente. Vamos a ver, aprovechando la flash. Acaba de perder en el humo, no sabe dónde está. Viene Zartan con el AWP y nunca ha tenido una baja más fácil que esa, ya que estaba más perdido. Se ha caído Nico. Nico, no me jodas, que tú eres el realizador. Vale, pero va todo bien, ¿no? Vale, vale. Qué susto más pegado, tío. Que te caigas tú, vale, Spirit, guay, pero que se caiga el realizador es... se va el stream. Es preocupante, sí. Y has mencionado que te han dejado solo. ¿Antes te dejaron solo? Sí, tío. Estaba con Rescar y se le ha caído... Se le ha muerto el ordenador un par de veces y al final me ha dejado solo. Ha tenido que venir el pobre Gades, que es nuestro editor de vídeo, que sabe de Counter lo que cualquiera viéndolo, pero no mucho. Y el pobrecito ha tenido que estar conmigo aquí, apoyándome un poco. Pero de momento... 5-10 en el marcador, lo que yo decía, conseguir una ronda más y jugársela, intentar conseguir la de pipas. Ahora mismo sí. Es crucial para ellos. Fíjate que sí, que se ha cortado el audio, o sea que hemos perdido el audio en esta última ronda. Nico, este mes no cobras. Vamos a ver. Animando a GoBears. Sí, vamos a un par de gente animando a GoBears. No hemos preguntado por el chat con quién va la gente. Pues venga, chat, decirlo. Más uno GoBears, más dos Madmans. A ver. Pondere. Seguidores. Va con GoBears. El primero. Ternengear, GoBears, en capa. Goliath, R-Goliath. Goliath, mi compañero de equipo. Nico, te ha salido mal el icono. O sea, a mí me sale bien el icono de Nico. Tengo el chat más extendido. Ah, claro, puede ser. Haciendo la de 13-14. Bueno, los jugadores que están esperando para ir al baño. Este cambio de bando. Tenemos a los meones de la CN, dice Jackie. Hay muchos. Yo voy con Inception, dice. Yo voy con Manolo, dice Luisete. Al que le quitaron el bombo. Dios mío. Hay gente que va con Bubbles, o sea, no, nadie ha dicho yo voy con Madman, o sea, yo voy con Bubbles. A los Bubbles. Demás del equipo le importa una mierda. Dios mío. Nico sigue apoyando a Shift. Que justo llegué antes cuando estaba terminando el partido. ¿Cómo han quedado? No me acuerdo del resultado, la verdad. No sé ni quién ganó, lo vi un poco por encima. Estaba mirando el score porque tengo los jugadores de Shift. Así que no sabría decirte. 3-16, nos dicen por el chat. Bueno, parece que va a empezar esta segunda parte del partido entre GoBears y Madman.
Si los chicos de GoBias pierden la ronda de pipas, esto va a ser casi casi GG, a no ser que ocurra un milagro. Y aquí tenemos ronda de pipas donde las USPs suelen mandar, a no ser que hagan una agresiva. Uf, no sé si a lo mejor ganar medio va a ser la mejor opción, ¿eh? Ahora mismo con un jugador en conector, si no lo hacen rotar... ¡Ahí está! Saltan, pegados al lado derecho, intentan hacer el fake del ruido de la ventilación. Kaiser pillando a uno de los jugadores que estaban en conector. Cuidado que Bubbles y Bullet acaban de hacerse la doble desde el coche. Al menos bomba plantada. Buenas noticias para los chicos de GoBears. Con 3 contra 4. Kaiser intentando parar las rotaciones. Jugando contra Jackie. Bullet con su compañero intentando ganar la zona de punto. Localizando a uno. Localizando a dos. No puede con el segundo. Bubbles. Sí que puede. Para defusar. Y esto va a ser ronda para Madmans. Se les va el partido. Se les va muy, mucho, mucho, mucho el partido. No sé qué piensas tú. Han conseguido plantar. Van a tener dinero para comprar en la, dentro de dos rondas. En la siguiente a esta. Pero se les iría un 12-5 y todo dependería de lo que hiciesen en esa ronda. Esa sería la decisiva, ahora mismo. Tienen que por lo menos intentar conseguir plantar la bomba en esta ronda o quitar armas el máximo posible. La piña, efectivamente lo habéis visto, le ha caído los morros y no le ha hecho nada. Nada, y no tiene ni chaleco. Las piñas están rotas. ¡Uy! Xbox Meister, lo que se ha fallado, pero al final no, ¿eh? Menos mal que el otro jugador no ha reaccionado rápido. Estaba como pensando, ¿de dónde vienen esas balas? ¿Dónde estás? Te faltaba el bastón y el perro. Igual se ha pensado que venía de delante de un estrafeo. Sí. Pero... tenía pinta. Aún así, si ves la marca de la bala delante tuya y escuchas el sonido detrás, en blanco y en botella, lo tienes detrás. Sí, sí, sí. Bubbles ahora intentaba tirar una pop flash que le ha caído mal, ¿eh? Ha caído ahí en el larguero. Y aquí desde lejos, con esa manguera del OMP45 que le han nerfeado en las largas distancias, al final necesita más balas de lo necesario para intentar hacer esas bajas, pero bueno, igualmente es funcional. Se cuelan poco a poco los jugadores de GoBears por la zona de corta, pero no creo que sea, no sé, lo tiene muy difícil ahora mismo. Kaiser, el control de C4, le van a pillar, le van a hacer la pinza, ahí está. Es Bullet el que consigue esta última baja poniendo el 5-12 en el marcador, dejándolo a los jugadores de GoBears con, bueno, con el peor resultado posible. Bueno, así que GoBears ahora mismo ha conseguido lo que yo estaba diciendo, conseguir quitar, aunque sea 3 armas. Y Xbox, que además de quitar arma, ha hecho una baja con una SMG, por lo cual ha conseguido mucho más dinero. Y ha mantenido la economía. Cuidado, agresivos, los chicos de GoBears por la zona de medio. De momento, Bubbles acaba de recibir una mocha fresca fresca por parte de Xbox Meister. Tiene el control de la zona de medio. Intentando volver locos a los chicos de Madmans. Molotov. O si hay alguien en gotas. No, está Jackie en cielo. Que se lleva la doble. Muy buena. Puede haber hecho la ronda, con eso. Sí, de hecho, ahora ha dado tiempo a que su equipo rote. Y básicamente ha ganado la ronda. A no ser que haga un milagro ahora mismo, pero fíjate cómo está posicionado el lado CC. Va a ser una carnicería el fuego cruzado que van a tener que sufrir los chicos de GoBears. Y de momento solamente queda Rafa con vida, 1 contra 2. Cuidado, se la puede hacer. Le vienen bandas por detrás. Al final opta por ir por la zona de terror. Vamos a ver, porque recupera C4, ¿eh? Se la puede hacer. Hay que hacer una baja rápido. De momento el movimiento es bueno. ¡No! ¡No le da tiempo! Ha sido tiempo. Más rápido, XD. Sí. Bastante más rápido, ¿eh? 5-13, Alex.
5-13, sin dinero casi van a ir... Sí, se van a quedar con 2.000. Al final te voy a ganar la apuesta de los 50 euros, tío. Sí. Habla con Iñaki que te los dé. ¿No? ¿No habíamos quedado así? Sí. No, gente del chat, yo creo que sí, ¿no? ¡Atención, Bubbles! Le acaba de hundir el pecho a Kaiser. Se lo ha mandado para la zona de camión. Tirando de Walvan por las chapitas, a ver si suena la flauta. Momento Rafa, con su compañero Zartan, intentando hacer daño aquí en la bomba de B. Metidos en el punto en cabezas. A Jackie. Bullet. Momento, Jackie se lleva la primera, Jackie se lleva la segunda. Xbox Meister, que se queda totalmente solo, abandonado. Con esa Eagle. Sin chaleco y sin nada. Una flash solamente, el pobre. Además va a asomar en el peor sitio del mundo porque está Bubbles. Ah, no, al final no. Al final se tira para atrás. Recupero a C4. Pero tiene a Jackie por detrás. Vale, van a comer. Fíjate. El autodirector no lo va a poner en el último momento. Fíjate. ¡Autodirector! Ahora, ¿ves? Es que le tienes que gritar. Ahora sí nos hemos perdido la baja de Xbox. Y... es algo que Valve tendría que arreglar al autodirector, que hace últimamente lo que le da la gana. Nico, tu cena, tú has perdido, no has ganado. De momento el único que está acertando soy yo. ¿Ves? Silent Java tiene razón. Tienes razón en la primera parte. En la segunda yo no recuerdo eso. 30 para mí, 20 para ti. No, 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 yo eso no lo recuerdo. Eso háblalo con mi abogado, se llama Soccer. Cuidado. Sabes, tirando ese molotov. Para evitar que los chicos de GoBears ganen la zona de boosting, les da igual. Bueno, se coordinan, ahora sí. Es Rafa, está subiendo a sus compañeros poco a poco. Para hacer una agresiva por zona de medio. La referencia de ese molotov a la zona de sacos. Pues lo va a tener difícil porque está en techo, ¿eh? Está en techo, pero igual le dan el... Está tirado a sacos. Efectivamente, al final... Sí, mira. Era un molotov en techo y otro en sacos, ¿eh? No, he hecho bastante era el de ¿era el mismo? Era el mismo que... Bueno, el alcohol de la botella se cayó para abajo y prendió también. Ya, pues normalmente no cae tanto en el techo. Ha provocado justamente lo que querían. El jugador salir para atrás. Y ojo, que las piñas ahora sí que hacen daño. Esa Bubbles. Le han tirado dos piñas, le han dejado a 27 tirando para atrás y parece que van a guardar ya que tienen rondas suficientes como para poder tomárselo con la calma. Y han regalado en la rondita. Bueno, los chicos de GoBears han tomado la zona de medio, han hecho el destrozo. Ya, han obligado. Muy bien ese molotov para sacar al jugador de sacos. Y han hecho la baja y han entrado tranquilamente por medio con esa pantalla de humos para cubrirse desde coche. Y han entrado fácilmente los jugadores de Madmans que tenían pensado hacer un retake y han vendido el punto. Y no les ha salido como querían. Y esto pues va a ser el 6-14. Todavía siguen en el partido los jugadores de GoBears, aunque lo tengan difícil. Todavía se puede ganar. Confío en ellos. Entonces serán 100 los que me debes, ¿no? Sí, si ganan GoBears te doy 100 euros. No, no, y mira, y lo digo, ¿eh? Pero si gana Madmans, son 50, ¿no? No habíamos acordado de eso. Bueno, pero ahora sí, ahora lo acabas de decir tú. No, no me... Entonces, ¿de dónde sacas los 100? No sé. Te estás rilando, ¿eh? 6-14 para Madmans. Hasta Spirit lo sabe, no se atreve a apostar contra mí. Muy difícil lo tiene GoBears ahora mismo. Sí. A ver, yo para mí, ojalá empiecen a remontar y el partido se vuelva un poco más intenso. Porque eso siempre es bueno, ¿no? Tanto para los espectadores como para los casters, para todo el mundo. Pero la verdad es que siendo realista lo tiene bastante difícil, ya que Madmans ha demostrado al menos un poquito más de intensidad y skill individual a la hora de entrar en bombas, fíjate. Ahora mismo los chicos de GoBears parece que están enchufados. Joder, que si están enchufados.
Ay, 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 que remontan. Ay, 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 que remontan. Rehumando Spock en la zona de CT para que no venga nadie a molestar en este plante de bomba. El retake lo tiene bastante difícil ahora mismo los chicos de Mad Mans. Eso sí, tienen muchas rondas para intentar resolver este partido. Lo están tomando con la calma. Tartan, cabreado, intentando buscar el wall a través de la chapa. Kaiser. Oh, Kaiser, ¿qué hiciste? ¿Ese turnón? Lo que no entiendo es que hizo... ¡Oh! No entiendo qué hizo Froyen ahí. Lo quería mullar. Sí, lo dejó, lo quería mullar. Y al final se dio la vuelta y... Y acabó con su vida. Dios mío, 7-14. De momento los chicos de Gubias intentando remontar este partido. Madmans con problemas económicos que han tenido que tirar de esta... Eco medio forzada por parte de Froyen y Bullet. Fíjate, la que están liando. Todos por medio. Subiendo a todo el mundo. Pero está Spock ahí atento. Van a contar tres. Mira, van a contar tres y van a salir. Una, dos y tres. Ahí está. Y el autodirector nos pone a Bubbles aquí subiendo la peña. Dios mío, autodirector. ¿Pero qué coño estás haciendo? Vale, nos pones a Bubbles porque sabías que iba a hacer esa baja. De momento, situación de 3 para 4. No les ha salido muy bien ese bosteíto por zona de medio. Solamente han conseguido una baja, pero no han recuperado ningún arma. Ya que de momento la ventaja sigue siendo por parte de los de GoBears. Sí, si por lo menos hubiesen conseguido recuperar el arma de la baja de Bubbles y hacer otra baja, hubiese salido bastante más rentable ahora mismo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Toma, de recuerdo, a tu casa. Les acaba de dar un buen regalito a través de la chapa. ¿Cómo ha sonado eso? Eso sí, Spoken creo que le va a dar un regalito mejor. Ay, 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 Spoken, que te van a pillar. Va a llevar un regalo por la espalda. No, al final... Bueno, creo que sí, ¿eh? Bubbles va con la intención. Vamos a ver si va directamente a Grifo. No, míralo. Qué listo es. Qué listo es. Ya tiene arma. Cuidado que Bubbles acaba de recuperar una AK-47. Es un 2 para 3. Bomba plantada. Intentando molestar con el ruido. Haciéndoles creer a los rivales, a GoBears, que van a entrar por ventilación. De momento, para quitar armas, Pero vemos a Froyen que no ha recuperado el arma que hay en Starline. ¿Es verdad? La tiene Bubbles a sus pies. Ahora vendrá, digo yo. Ahí está, ya la tiene. Ahí está, ya tienen dos armas. Así que la eco no les ha salido tan tan mal. Han conseguido recuperar dos AKs. Y aunque GoBears ha plantado, tienen suficiente economía los jugadores de Madman. Pero ya sabemos cómo es el lado CT. Que por mucho que fuerces o hagas eco en una ronda, al comprar la siguiente como pierdas... Te toca volver a forzar o a eco, sí. Cuidadito. Vamos a ver qué es lo que plantea ahora mismo los chicos de GoBears, que están remando, remando, remando poco a poco para intentar remontar este partido. De momento, Froye tirando de Walban. Muy cerca las balas. Bubbles que va a darle a Kaiser, vamos. Lo suyo y lo de su prima, pero de momento el timing parece que favorece a Kaiser. Vamos a ver. ¿Qué piensas? Ahora mismo Kaiser no debería asomar, debería aguantar el pixel. La otra vez el molo, para sacar de techo. El molo. Aunque no hay nadie. Esta vez no les va a funcionar. Esta vez, no. Pero bueno, no está de más tirarlo. De momento el autodirector que nos pone aquí las jugadas más extrañas. Ese humo al lado... El humo y el molo a cabeza. ¡Atención! ¡Están entrando! ¡Cuidado! Los trade kills van de un lado para otro. Esto es un 3 para 3. Ya quedó la situación un poco tensa. Al menos Rafa puede plantar. Se transforma esto en un retake por parte de los chicos de Madmans. Vamos a ver. Porque yo siempre lo he dicho. Si no ganas ventilación, estás jodido. No puedes hacer el retake ni de coña. O sea que la ronda la tiene el jugador. Es el 7. Coño. Ahí está. Parece que lo ha ganado, Cuidado. Ahí está.
Lo tiene muy chungo. A ver si se hace el pincho. De momento se lleva uno. No puede con el segundo, que le sale muy rápido. Intentaba hacer el segundo fake de Defuse. Se le acababa el tiempo. Y esto pone 9-14 en el marcador. Y otra vez problemas económicos por parte de los chicos de Madmans. Que se les va otra ronda más. Sí, sigue remando el equipo de GoBeas. La verdad es que cuando llegas a la ronda 14, normalmente lo que haces con tanta ventaja es relajarte. Sí. Siempre piensas, va, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que se te acaban las rondas. ¡Ojo! Que le acaban de regalar aquí el 3K al amigo Zartan. ¿Tres o cuatro? Cuatro al final. Sacó la pistola, ¿verdad? Y mató al cuarto. Y la economía ahora mismo por parte de GoBeas... Está fuerte, son, ¿no? Ricos, sí. Ahora mismo son, sí, ricos. Sí, sí. A 14.000, 11.000, 9.000, 6.000 y 5.000. Están bien, están bastante bien. Y como Madmans pierda esta ronda, se les va a complicar bastante el partido. Bubbles. Metiéndole a Kaiser en el pecho. Bueno, en la cabeza. Aún así ha recibido tiro y se ha quedado 23. En el brazo. O de Walvan. Sí, le ha dado de Wallbang atravesando el muro de conector. Ahora tienen que plantearse bien el ataque los jugadores de Gobear si no quieren perder la ronda, estando en inferioridad numérica. Le vas a Peña y no va a hacer nada. ¡Hostia! ¡Hostia! Antes hablo y le quita 52 a Zartan. Joder. Y antes una Peña parecida, no le quitó nada. No le quitó nada a Kaiser. Pero... mira cómo está el juego, que nos impresiona ahí de rollo. ¡Oh! ¡Oh! ¡52! ¡Ya quedó la! Cosas del CSGO. Ya. Bubbles controlando que no entre nadie por la zona de B. Pero atención, porque están intentando molestar desde la zona de puerta, que está XD muy atento. Xbox Meister, que no lograba hacer absolutamente nada. Ya vienen las rotaciones para ver. Tía, Bubbles, disparas ahora. ¡Oh! Flash perfecta para que Spoken limpie al que estaba en toro. Poco a poco ganando la zona de punto. Acaba de pillar a Bubbles muy metido en la zona de eléctrico. En tierra de nadie. A 4 de vida Rafa se acaba de hacer una baja importantísima. Esto es un 2 para 3. Cuidado Jackie, que viene poco a poco para intentar limpiar la zona de toro. Al final no consigue la baja. Es Rafa el que se hace la doble. ¡No! Porque viene Zartan con el AWP limpiando el último de los integrantes de Madmat, que queda con vida poniendo el 11-14 en este resultado final. Que por favor, ¿qué está pasando? ¡Oh, Vía se está remontando este partido! Alex, he hecho una pregunta. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que... la remontada con Bakisrian. He hecho una pregunta, por Dios. Un poco de educación. Perdóname, Kani, estaba contestando con la página de TTX a los rivales. Muy bien. Que 100 euros, yo no recuerdo. ¡Cuidado! ¡Oh! Está contestando la gente del chat. Y yo no recuerdo nada de 100 euros que habéis dicho. Eso os lo estáis inventando. Al final no hubo acuerdo, chicos. Por desgracia. Me gustaría llevarme esos 100 euros. Pero. Yo no recuerdo nada. No sé, ¿eh? No, decías tú algo de Iñaki, ¿no? Sí. Es que al final paga Iñaki, ¿no? ¡Hostia! Que se queda Jackie totalmente solo, 1 contra 4. Están pidiendo pausa a los chicos de Madman porque se le está yendo el partido, ya que la bola de nieve económica les está... bueno, se está transformando en una loot. La bola de nieve, y que los jugadores de GoBeas ya están mucho más confiados que antes. Están ahora mismo con la mentalidad de que van a ganar y les está saliendo todo bien. Y este pause, la verdad es que... bien hecho por parte de Madmans, perdón. Sí, es que se les van a 7 rondas ya, ¿eh? Son 6 las que tienen garantizadas, más esta que van a puntuar seguro, sí o sí. 7 rondas seguidas que les ha metido GoBeas a Madmans. Y a ver, y lo normal, es lo que te digo, lo normal es que... joder, esto es lo típico, que estás remando para morir en la orilla, ¿no? Están nadando y nadando, pero... hay opciones. Esperemos que no sea así. No, yo te lo digo porque normalmente esta pausa, supongo que los chicos de Madmans dirán, a ver, gente, somos gilipollas. Tú haz esto, tú haz lo otro, deja de hacer estas mierdas. Bueno, no quiero
explicar a lo mejor las estrategias que van a tener, porque es imposible saberlo. Pero, sí, pero básicamente, ¿no?, lo que tú dices, están replanteándose la defensa para no cometer los mismos fallos que han cometido hasta ahora. Y en parte está bastante... Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver, ¿cuánto dura la pausa? Sobre todo yo, si fuera los chicos de Madmans, la haría larga. Para calmar tus nervios, para calmar esas imprecisiones que están tomando. Sobre todo para analizar qué están haciendo GoBias para que ahora nos estén metiendo esta paliza, ¿no? ¿Por qué antes ganábamos con facilidad y ahora no? Analizar esos puntos, saber leer el mapa, hacer los movimientos pertinentes y meter la ronda número 15. Si metes la 15... A GoBears ya se le pone el culo canica, como dicen muchos por ahí. Y ahora mismo, bastante difícil. Ahora mismo lo que se tienen que plantear bien es la defensa, los fallos, intentar no cometerlos. El hecho de piquear y regalar una kill de free puede ponerte el partido bastante en contra. Bueno, en este caso la ronda. Pero... es básicamente intentar no regalar tantas kills, porque hemos visto que han intentado rondas agresivas en las cuales no les ha salido. Y creo que ahora mismo lo habrán hablado y habrán decidido jugar un poco más atrás. Por cierto, en realizador, dime cómo va el primer equipo. Me pica la curiosidad. ¡7-11 ganando en Inferno, ¿no? Creo que era. Overpass. Vale, ahora en CT de Overpass. O sea, vamos ganando el segundo mapa para forzar el tercero. Importante, chicos. Animar al primer equipo de Counter-Strike de Existence. Para ver si podemos optar a llevarnos este segundo título. El segundo, el 2-2. Realmente nos quedaría game. Momento SL luchando para intentar avanzar en esas finales. Avisan de que Plopsky se está saliendo. Plopsky, nuestra joven promesa. De momento, vamos al partido. Porque empiezan las hostilidades. Esta doble que pone una situación de 3 contra 5. Perdón, 3 contra 4. Y Rafa acaba de igualar la situación. 3 contra 3. Vamos a ver. 3 contra 3, pero los dos jugadores con chaleco tienen arma. Eso les puede dar bastante. Bastante juego. Vamos a ver. Sí, sí, porque se transforma en una ronda normal. Fíjate, justamente el que no tiene chaleco y no tiene arma es el que va a tener que parar ese rusheito. Ya vienen los callouts, vienen las rotaciones. Y entran muy fuerte. Zartan intentando limpiar los puntos estratégicos. Vamos a ver, porque está aguantando XD todo lo que puede y más. ¡Ojo! A través del humo. Pero mira, responde muy bien. XD que recupera el arma y se quedan uno contra uno. Atención, Zarta con el AWP. Piqueando, izquierda, piqueando, derecha. XD, que hace lo propio. Le va a pillar la espalda XD, que no se lo espera. ¡Ay, el timing! ¡Oh! ¡Qué reacción por parte de XD! ¡Dios! ¡Qué reacción por parte de XD! ¡Mío! Ahora mismo... Dime, dime. Ahora mismo los jugadores de GoBears están... tirando de los pelos. Están destrozados ahora mismo. ¿Cómo han podido perder eso? Se estarán diciendo. Era suya la ronda. XD, el jugador con nombre árabe impronunciable, Mahmoud Nagnat, o algo así era. Acaba de hacerse la ronda que pensábamos que tenía totalmente perdida, ya que estaba pintándole, bueno, pillándole el lado contrario. Y justamente se gira y le ha metido una en la cabeza. Y ahora mismo los chicos de GoBears no saben... seguramente no saben cómo ha pasado esto. Estarán pensando aún en la ronda anterior. Y esto es una gran oportunidad para ganar... para que los chicos de Madman se lleven el partido. Royen, muy tocado, 19 de vida, pero se acaba de llevar al primero a Kaiser, que estaba en zona de caja, de main, intentando hacer daño. Cuidado, hay uno en puerta. Tartan rotando. Parece que se van a hacer la pinza desde medio hacia A. Se han funcionado muchas veces esta estrategia. Van a abusar de ella. De momento parece que están bien posicionados los chicos de Madmans. Rotan hacia el conector. Bubbles en coche. Esperando. El momento justo. Cuidado esa flash. No llega nada.
Xbox Meister desde puerta. Intentando buscar información, escuchar algo. Tensión. Faltan 25 segundos para que acabe esta ronda de momento. Acaban de pillar a Xbox Meister. Acaban de pillar a Zartan. Esto puede ser GG, chicos. De momento 3 contra 2. Rafa muy tocado. Tirando para atrás. ¡Uy! Bubbles. Que le quitan la muerte. La tenía ahí rozando, saboreando la Spoken. Intentando plantar. Viene con la pipa. Viene con la P250. Y es el Bubbles el que cierra este partido. Fallando 1000 tiros, pero no el último. Innecesario para poner estos 12-16 que acabáis de ver. Este GG por parte de Madmans. Y luego te paso el PayPal, ¿vale, Alex? Perfecto. Pásasela ya aquí. Bueno, chicos, partido emocionante que hemos vivido aquí en Existence Televisión. Y de momento falta un cuarto de hora para el segundo partido. Nos hemos retrasado bastante. Partido muy, muy, muy lento. Y vamos a hacer una pequeña pausa para que podáis ver y animar al equipo principal, ¿vale? Estamos retransmitiendo en el segundo canal de Existence, en el hosting, o si no, ir directamente al canal de la SL para animar al equipo e intentar darle fuerzas para que este mapa de Overpass, iba a decir, se nos vaya para nuestro lado. Y poder optar a ganar este BO3 contra Giants en Inferno. De momento nosotros hacemos una pequeña pausa para, bueno, para ver qué partido retransmitimos a las 9 de la noche, último partido el día de hoy de Existence Academy, el tercer qualifier, en el que daremos pues la ronda número 16. Bueno, Spirit, muchas gracias por venir, muchas gracias por ayudarme en el análisis. Tú mismo, despídete. Muchas gracias a ti por invitarme, Cani, y ya nos veremos en otra ocasión. Muy bien, mucha suerte en la ronda que te toca ahora. Venga, hasta luego. Venga, chicos, nos vemos.